camina por el mundo gritando, ven Señor. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Navidad, misa del día. Del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 18. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de la carne, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se hace hombre como uno de nosotros. Que Dios es el rostro de Dios, el lugar de Dios para el hombre. Él es la revelación definitiva de Dios, el verdadero rostro de Dios. Las palabras de Jesús son palabras de Dios. Las actitudes de Jesús son actitudes de Dios. Para el cristiano, Dios es Jesús. Veamos algunos rasgos de Jesús, rasgos de Dios, ya que algo completo exigiría un estudio más detenido de la persona de Jesús. Primero, el Dios del Evangelio no es algo indefinido y lejano, sino algo personal y cercano. Es alguien, una persona. Es Jesús, el hermano que acepta y el padre que perdona, como el de la parábola del hijo pródigo. Segundo, Dios es amor, dice la Biblia, un amor que es entrega hasta la muerte por el hombre. Un amor que es respeto a la libertad del hombre y que nos perdona. El Dios de Jesús es un Dios que salva, que libera. Jesús en la sinagoga de Nazaret anuncia la llegada del reino de Dios, anuncia la buena noticia a los pobres, libera de la esclavitud y de la opresión a los cautivos. Cuatro, es un Dios de futuro y de esperanza más que de pasado. Un Dios que viene, nunca está atrapado por el poder. Siempre es novedad y horizonte escatológico. Quinto, un Dios que se hace hombre, que apuesta por el hombre, por eso se encarna, se mete en nuestra historia, que está a nuestro lado y pelea contra las fuerzas del mal. Sexto, un Dios fiel y presente, comprometido por el hombre y muy especialmente por los pobres y pequeños. Y séptimo, un Dios débil que sufre y muere como uno de nosotros y por nosotros. Es solidario con nuestro sufrimiento. Jesús es el rostro de Dios. Jesús es el camino, la verdad, la luz, el rostro de Dios.
todo lo más, los profetas, Juan Bautista, la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los cristianos, son los precursores intermediarios, testigos como el evangelista, que ha contemplado su gloria y la transmite para que se propague la luz y se extienda la vida. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice San Juan. Se nos pone en guardia para que no caigamos en trampas. Solo Jesús es el verdadero rostro de Dios. Creer o no creer en Dios, si es de verdad, es algo que marca una vida. Pero también es algo que marca nuestro modo de ser. No es lo mismo creer en un Dios omnipotente, lejano, autoritario y justiciero, que en un Dios Padre, amor, cercano y misericordioso. Y esto repercute en el mundo de entender cosas tan decisivas como es la vida, la autoridad, la educación y la comunidad eclesial. Que el Señor los bendiga. Pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.